Y bueno, acá en Gas ya lo que vamos a ver en este video acá es el tema del proceso politrópico, ¿no? Dijimos acá de lo que es gas ideal. Hay dos formas cómo sea politrópico. Una que me dé la constante cuánto vale N y la otra que yo calcule cuánto vale N. Más que todo, ¿qué es un proceso politrópico? Es un gas ideal más un proceso reversible. Ahora, si este gas ideal es adiabático reversible, ¿qué va a ser? Va a ser isentrópico. Por lo tanto, el politrópico acá es calor, calor, ya sea que reciba más que todo o que sea calor. Calor más reversible igual a politrópico. Cuando es adiabático más reversible, isentrópico. En cambio, calor más reversible, politrópico. ¿Cuándo ocupo lo que es politrópico? Generalmente ocupo cuando hay el sistema abierto y también sistema cerrado. Pero más que todo sistema abierto, porque el cerrado se puede hacer mediante como sistema cerrado, ¿no? La fórmula típica acá es que la presión por volumen específico elevado a la N es una constante, ¿no? Entonces la N se lo puede encontrar de tal forma. La N se lo puede encontrar en función acá al CP menos la constante C por CB sobre menos C. O también se lo puede encontrar en función a la presión y temperatura, ¿no? Presión 1, presión 2, presión 1, presión 2 por temperatura 2 menos T1. Y también se lo puede encontrar en función al volumen total. Presión y volumen, ¿no? Esa es la forma de cómo encontrar N, ya sea por esta, por esta, por esa, igualdad. La otra forma de cómo hallar acá lo que es el tema del calor es lo siguiente. El calor acá es igual a la constante C, que es el calor específico de transformación, multiplicado por la variación de temperatura final menos la T inicial. Siempre esta es la forma de cómo encontrar el calor, siempre que sea politrópico. No hay otra forma, siempre esta forma acá, para que sea calor cuando es politrópico, ¿no? Y la C, ¿en qué está medido? Está medido en kilocal sobre el kilogramo por grado Kelvin. Entonces, con esto acá comencemos a hacer este modelo que fue segundo parcial del semestre 1-2014. ¿Qué hago acá? Leo el enunciado y saco todos los datos que tengo. ¿Qué dice el enunciado acá? El enunciado me dice que hay un compresor. Muy bien, dibujo el compresor. Entra 28 metros cúbicos sobre cada minuto. Ingresa lo que es 28 metros cúbicos sobre cada minuto. ¿De qué? De aire. Perfecto. Entra aire. Digo acá. Para ingresar aire, saco de datos de tabla lo que es de aire CP, CB, R y la R. Gamma no tanto, ¿por qué? Porque esto es politrópico, no ocupo eso. ¿Qué más me han enunciado aparte? Una presión de 1 kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 32 grados centígrados. Me da lo que es presión, temperatura y el flujo volumétrico. Así que acá creo que lo que es presión, temperatura y flujo volumétrico. ¿Qué más me da aparte el enunciado? El enunciado aparte me da lo siguiente. Me dice acá, durante el proceso, el compresor transmite al medio exterior a 202 kilocalorías cada minuto. Así que acá la gran duda que todo el mundo se va a preguntar es, ¿este 202 cómo va a ser? ¿Qué signo hay? ¿Positivo o negativo? Entonces acá lo que dice el enunciado, el compresor transmite calor al medio exterior o transmite al medio exterior. Entonces, ¿cómo puedo graficar eso? Acá está lo que es mi compresor, porque acá este es mi compresor. Este compresor acá está transmitiendo calor ¿a dónde? Transmite lo que es el tema del calor a lo que es el medio exterior. El medio exterior. El ML. Acá, ¿qué signo iría? Está yendo del compresor, bota calor. Así que acá el símbolo es negativo. Porque está transmitiendo calor lo que es al medio exterior. A todo este medio de afuera está transmitiendo calor. Si acá me decía el compresor recibe calor del medio exterior, sería acá que está calentando. Pero como dice que transmite, o sea, que bota su calor, el calor acá es negativo. O sea que esto acá es menos 202. Así que acá, esa es la pregunta, eso fue lo más resaltante, ¿no? Acá, como pueden ver, el examen. Lo que el ingeniero corrigió, que fue, le puso un calor acá positivo, ¿no? O sea, acá le puso un calor positivo, pero acá claramente le puso lo que es negativo. Para que, y si ustedes ven la revisión acá, lo que mandé al grupo de WhatsApp, él lo trajo como positivo, le puso mal, a un positivo tiene acá 80. Así que él lo que hace acá, transmite calor al medio, el calor acá es negativo, ¿no? Por lo tanto, la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Después de eso, digo lo siguiente, la temperatura de salida, ¿cuánto va a ser? Va a ser 220 grados centígrados. Así que acá lo que hago es
transmite calor a lo que es menos 202 kilocalorías cada minuto y la T salida son 220. ¿Qué más me dice el enunciado aparte? El enunciado aparte me dice acá lo siguiente: el proceso es reversible. Muy bien, me dice que esto es reversible. Aparte que el compresor transmite calor o pierde calor. Como tengo acá lo que es el tema del calor y aparte tengo lo que es reversible, ¿qué es lo que digo? Es un proceso politrópico, ¿no? Calor más reversible igual a politrópico. Pierde calor, es reversible, entonces es politrópico, simplemente. ¿Y qué me pide encontrar? Me pide acá, determine la potencia del compresor. Me pide encontrarme de cuánto es la potencia del compresor. Y me pide diagrama PV, diagrama TS. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es empezar por el estado número 1, que tengo acá lo que es el tema de la presión. Tengo lo que es presión 1, temperatura 1 y flujo volumétrico. De acá tengo presión, temperatura, lo llevo a grados Kelvin, sumando más 273, tengo temperatura en grados Kelvin y tengo lo que es flujo volumétrico. Yo pongo acá presión por volumen específico por día a la cuarta es igual a R por T, la ecuación del gas ideal. De acá, como tengo presión, como tengo lo que es acá temperatura, despejo lo que es acá el tema del volumen específico, despejo eso. Esto que está multiplicando día a la cuarta y la presión pasa abajo a dividir. Pasa abajo a dividir, reemplazo lo alto. ¿Cuánto vale la R? 29,264. ¿La T cuánto vale? 305. ¿La presión cuánto vale? Vale 1. Y el día a la cuarta. Volviendo acá al caso, vuelvo a repetir. Acá tengo dos R. Una R acá para qué me sirve. Esta R acá me sirve cuando sea la ecuación del gas ideal. Siempre que sea presión, volumen específico, igual a RT, siempre por lo que es esta R acá. La R para la ecuación del gas ideal. ¿Y para qué me sirve a mí esta R acá? Siempre que habla lo que es entropía, cuando hable entropía o hago lo que es con esta R, nada más para eso. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es ahora donde estamos, acá. Puedo colocar 29,264, T305, presión de 1, meto la calculadora y encuentro lo que es el volumen específico 1, nada más de la entrada, ¿no? ¿Qué sigue después? Pues, con este volumen específico y con este flujo volumétrico que ocupo acá, el volumen específico es igual al flujo volumétrico sobre el flujo másico. De acá, esto pasa acá a multiplicar, esto pasa abajo a dividir. ¿Qué me quedaría? El flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre volumen específico. Reemplazo los datos y se va acá lo que son metro cúbico con metro cúbico, me queda kilogramos de cada minuto. Y así encuentro que acá el flujo másico. Entonces acá lo nuevo acá, como pueden ver, al tomar lo que es acá el volumen de control, yo estoy en lo que es este compresor de acá, ¿no? Todo lo que entra por acá, ¿dónde sale? Todo lo que entra por acá sale por la parte de acá. Entonces como entró por ahí, sale por ahí. Si yo aplico acá lo que es la ecuación de continuidad, aunque eso está por demás, pero aplicando lo que es la ecuación de continuidad, creo que tengo. Tengo acá que el flujo másico es constante, ¿no? La sumatoria del flujo másico que va a ingresar a que es igual. El flujo másico que va a ingresar es igual a la sumatoria del flujo másico que va a salir, ¿no? Flujo másico que ingresa igual a sumatoria del flujo másico que sale. ¿Y qué ingresa acá? Ingresa 1. ¿Qué sale? Sale 2. Sería acá lo que es. Flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Entonces yo sé que acá que el flujo másico es constante, o sea, es estable, ¿no? El flujo másico que entra por acá es el mismo que sale por acá. Pero esto tiene una entrada y una salida, nada más. Así que acá, ¿qué es lo que digo? En la parte de acá, sé que este flujo másico es estable. El flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Es un flujo másico constante, ¿no? Este es lo que es el flujo másico. Y después acá hago el estado 2. ¿Qué tengo el estado 2 acá? Tengo la T2 de 220. Lo llevo a grados Kelvin. Tengo acá 493 grados Kelvin. Y después acá hago el cálculo del calor específico. ¿A qué era igual el calor específico? Era igual al flujo calórico sobre el calor específico multiplicado por flujo másico. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? De la fórmula acá, lo que hago es despejar el calor específico, porque esto ya tengo de datos. Y el flujo másico también ya tengo de dato. Tengo acá el flujo másico y el flujo calórico lo tengo denunciado. Me decían 202.
Acá ya me dio lo que es el flujo calórico, ¿no? Así que acá lo que hago es, en la parte de acá, reemplazo. Esto que está multiplicando pasa abajo a dividir. ¿Qué tendría acá? Calor específico es igual al flujo calórico sobre el flujo másico. Esto valía 202 y este flujo másico vale 31,37, ¿no? Repaso acá. ¿Qué se va acá? Se va lo que son las unidades, minuto con cada minuto. Y me queda acá lo que son kilocalcio de cada kilogramo, ¿no? Y porque, como acá es negativo, porque está perdiendo, acá sigue negativo. Por eso puse acá negativo. Teniendo en cuenta, negativo y acá negativo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Voy a encontrar el valor de C. ¿A qué es igual acá el calor específico? ¿Qué dijimos en la fórmula? Calor específico es igual a lo que es la constante C por la T2 menos T1. Tengo acá calor específico, sí. Tengo T2, tengo T1. Despejo acá lo que es la constante C. Ahora, también se puede resolver esto por solver. Dijimos que no es necesario que ustedes lo despejen. Colocan la fórmula, colocan C cuánto vale y lo sacan por solver, que lo, sale lo mismo, ¿no? Esto que está multiplicando pasa abajo a dividir. Así que acá creo que tengo que el calor específico es igual al, perdón, que la C es igual al calor específico sobre T2 menos T1. Esto pasó abajo a dividir. Dividió, reemplazo el vato. ¿Calor cuánto valía? Menos 6,438, que se muestra acá. T2 cuánto vale, 4,93. T1 cuánto vale, 305. Y acá calculo cuánto vale C menos, en este caso sí, acá el negativo. ¿Por qué negativo? Porque acá estaba el negativo. Acá sigue negativos, menos 0,03424 kilocalcio de kilogramos sobre por el lado Kelvin. Después acá encuentro el valor de N. La gran pregunta, ¿con qué fórmula encuentro N? ¿Con la fórmula acá, con la fórmula acá o acá? ¿Qué tengo? Yo tengo CP y CB. Ocupo la fórmula acá. Con esta fórmula acá encuentro cuánto vale N. Así que acá lo que hago es encontrar el valor de N. N es igual al CP menos C sobre CB menos C. ¿CP cuánto valía en tabla? 0,24. Menos, creo que acá lo que es el menos, por si acaso, por la fórmula. Acá lo mismo, el menos por la fórmula. Y como mi C vale acá lo que es negativo, ¿qué es lo que hago? Abro paréntesis y pongo acá de vuelta negativo, porque eso me sale cuando vale C. Negativo con negativo se vuelve positivo, ¿no? Pero por eso puse acá negativo y la fórmula acá me dice negativo, así que acá le puse negativo y negativo. Y acá me sale cuánto vale N, que vale 1,33. De esta forma sé cuánto vale el valor del índice politrópico o el exponente politrópico. Y con esta N, ¿qué es lo que hago? Con la N puedo encontrar lo que es la presión 2, ¿no? ¿Cómo encuentro acá la presión 2? Digo lo que es temperatura 2 es igual a 220 más 273 es igual a 493. Y con la fórmula acá de politrópico, que P1 menos N es por T elevado a la N, es una constante, que igual, esto es igual a P1 menos 1 menos N por T1 sobre elevado a la N, P2 por T2. De acá tengo P1, sí, tengo T1, sí, tengo N, sí, tengo T2, sí. ¿Qué falta encontrar? Presión 2, esto no tengo. Entonces hago el despeje. Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pasó P2 acá a dividir. Entonces, como pueden acá está lo que es 1 menos n. ¿Cómo elimino este 1 menos n? Al aplicar esto acá, por si acaso, como está n sobre n, que es igual, todo está elevado a la n. ¿Y cómo elimino esto acá? Elimino de la siguiente forma. Lo elevo todo a lo que es 1 menos n. Se elimina esto, se elimina esto. ¿Y acá qué me queda? Acá me queda lo que es abajo 1 menos n. Así que acá queda presión 2 igual a P1 por T1 sobre T2. La N arriba se mantiene, como pueden ver, y abajo que queda 1 menos N. De esta forma acá, reemplazo los datos y tengo presión 2. T1 vale 305, T2 vale 493, P1 vale 1 y la N cuánto valía, 1,33, 1,33. Calculo cuánto vale acá la presión 2, de esta forma. Y con la presión 2, ¿qué puedo calcular? Calculo el volumen específico 2. Así que acá, presión por volumen específico por 10 a la cuarta igual a R por T. Ya acá despejamos lo que es volumen específico. ¿Por qué? Porque el pie diagrama PB. Así que esto acá pasa abajo a dividir. ¿Qué tengo acá? R por T sobre presión por 10 a la cuarta. Reemplazo los datos. R vale 29,274. Se encuentra acá. T cuánto vale, 4,93. Presión cuánto vale, 6,92. Y sale acá el volumen específico, 0,2084. Entonces, ahora que lo que hago, me pide el enunciado, calcula la potencia. ¿Cómo calculo acá la potencia?
Aplico la primera ley para un SAEFE, la fórmula acá, calor es calor menos potencia igual a flujo másico por variantes y variación de entalpía, energía cinética, energía potencial. El enunciado no me da, verifiquemos acá. Este enunciado acá en ningún momento me dice cuánto mide la altura, cuánto mide de acá a acá. Si el enunciado me dice acá que mide esto una altura y esto otra altura, ¿qué hay acá? Energía potencial. Como no hay altura, no hay energía potencial. Acá no me dice cuánto es la velocidad de entrada o la velocidad de salida. Tampoco me dice cuánto es la área de entrada o el área de salida o el diámetro. No me dice cuánto mide este área ni cuánto mide este área. Tampoco me habla del diámetro. Entonces, ¿qué digo acá? Digo acá, tampoco hay energía cinética. ¿Qué hago acá? Acá lo que hago es despreciar. ¿Qué desprecio acá? Desprecio energía cinética y potencial. No hay velocidad, tampoco hay altura. ¿De acá qué es lo que hago? Lo que hago acá es despejar la potencia. Como está acá con símbolo positivo, pasa con símbolo negativo acá. Y acá es igual variación de entalpía. Por si acaso, en gas ideal no hay entalpía. Variación de entalpía es igual a qué. Lo que es variación de entalpía es igual al CP. CP sobre variación de temperatura. CP es por T final menos T inicial. T final menos la T inicial, ¿no? Siempre que sea variación de entalpía. Y cuando me diga acá variación de energía cinética, variación de energía interna, que es igual, energía interna es igual a lo mismo. En vez de CP, creo que es CB por temperatura final menos T inicial. T final menos T inicial. Entonces, acá de esta forma, tengo lo que es energía interna y lo que es entalpía. Como tengo acá entalpía, el CP por T final menos T inicial. Acá despejo eso. Acá sigue el negativo, ¿por qué? Porque está la fórmula es negativa. Acá por nada más lo dejo, sigue el negativo y lo dejo acá el negativo. Salió acá CP por T2 menos T1. Acá sigue negativo porque la fórmula pasó de positivo, acá con el negativo. Y acá lo que hago solamente es reemplazo los datos. Así que acá, flujo máximo, ¿cuánto valía? 31,3725. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en la parte de acá. 31,3725. ¿Qué más? Aparte de lo que es el flujo calórico, ¿cuánto valía? Menos 202 que se encuentra en el enunciado. El enunciado acá me decía, el flujo calórico vale menos 202, donde se encuentra por acá. Me decía menos 202 kilocalorías cada minuto. Así que tengo ahí lo que es el flujo calórico. Al reemplazar, flujo másico, flujo calórico, que se encuentra acá negativo porque transmite calor al medio exterior. Y el negativo acá porque la fórmula me dice acá negativa, ¿no? T2, 493, T1, 305. El CP tabla 0,24. Reemplazo en la calculadora. Se va la unidad, kilogramos con kilogramos, grados Kelvin con grados Kelvin, que me queda kilocalcio cada minuto. Y acá me queda la potencia positiva. Como pueden ver, acá salió positivo. ¿Pero por qué? Porque acá sigue mi negativo. Si yo lo dejo así, no es que esté mal, sino que hay un error. ¿En qué sentido? Si yo me fijo acá el formulario, sé que un compresor siempre tiene una potencia o un trabajo negativo. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué digo acá? Si tiene lo que es negativo, entonces acá está mal, ¿no? Acá le puse positivo. Bueno, tiene positivo, ¿por qué? Porque me olvidé multiplicar por menos uno. Si yo acá multiplico por menos uno, se va este negativo y acá se vuelve negativo. Es decir, multiplicando por menos uno, cambia lo que es. Este es positivo y este es negativo. Entonces, esta es la respuesta final. La potencia es 1617,52 kilocalcio de cada minuto. Después me pide acá, Yarama TS, ¿cómo hago eso? Con la entropía de referencia. Ya le dije que la entropía de referencia es un estado que cada uno se puede dar arbitrariamente. Yo siempre doy 7, ¿no? Para que sea exacto. Para que sea más que todo positivo el tema de la entropía, ¿no? Así que acá, ¿qué es lo que hago? Ocupo la fórmula de entropía de referencia, entropía 1, mi entropía de referencia es igual a CP por logaritmo T1 sobre T de referencia menos R. Ahora, la gran duda, ¿esta R cuánto vale? Esta R acá es la R de entropía. Muy bien, si es la R de entropía, vale 0,068, lo que dije al comienzo. Así que acá reemplazo los datos y pueden ver esta R acá. Si yo veo acá, al comienzo dije que una R se ocupa para qué. Una R se ocupa para lo que es PV del gas ideal y esta R para que se suma, para lo que es para la entropía. Siempre habla de entropía, esta R acá.
Y de esa forma acá he calculado lo que es acá el donde está la entropía 1. Después ocupo la misma fórmula que calcula acá la entropía 2. Entropía 2, T referencia vale 0 y reemplazo los datos que tengo acá, P2 por T2, y tengo acá lo que es la entropía 2. Con esto hago el diagrama y se acabó todo, ¿no? Así que con esto hemos hecho el video, lo que es proceso politrópico. Ya avanzamos en la presencial dos problemas. Uno cuando me da la n, la otra cuando me pide encontrar el valor de la n. Son las dos formas como puede haber. Y como les doy el consejo, más que todo, no traten de despejar mucho. Aprendan a ocupar lo que es Solver. Les mandé lo que es dos videos, dos links de videos, que les explica cómo hacer por calcular a los despejes, ¿no? Que el Inge igual lo permita. Hay un examen que el Inge le puso 100 porque pone la fórmula y pone el resultado. Para evitar sacar, despejar y demás cosas, para que la haga más rápido. Con esto hemos acabado lo que es el video.